Vale, el otomano parece que haya agarrado fuerza. Siguen en autoritario, pero se están yendo hacia la democracia. El victorioso. Hostia, está bastante bien, ¿eh? Vale, o sea, esto. Está con este hombre. O sea que... ¿Qué veremos en aquí, no? Pero bueno, que entonces le han hecho ahí un golpe de estado. La segunda revolución china. Comienza contra China, que China quiere hacer el imperio, ¿no? ¡Buah! Cuádruple guerra civil en Estados Unidos. ¿Y Francia comunista? Sí, Francia socialista. Confederate de América. El Woodrow Wilson otra vez. Eugene. Hostia, Theodore Roosevelt, qué grande. Vale, los socialistas tienen algo de focos. Los confederados no, y el Constitucional América tampoco. Joder. Vale, o sea, hemos formado la Imperial Federation. Ahora mismo está el libertarianismo. Cuando el libertarianismo son los estos, ¿no? A ver, países como Canadá se me han anexionado, pero otros no, ¿no? Mal asunto. Vale, poli. Uf, horrible, esta hay que quitarle. Que ya hay algunos aquí que se pueden independizar y no me gusta. Solo se me ocurre adelantarme a cosas y no me gusta. Pero no me va a quedar otra, ¿no? Bueno, ya que me voy a adelantar, pues adelantémonos en construcción. Ah, pues no tengo manpower, espérate. Sí. Ready. Attention. Ready, sir. Lo bueno es que de la guerra civil van a salir muy, muy tocados. Van a salir muy tocados.
El imperio brasileño. Ay, es que, por un lado, tomar Francia pinta divertido. Pinta divertido tomar Francia, pero por otro, la gran campaña. Uf. Además que este tío me pinta muy divertido jugar. No Country for Red Devils. Lo de Damage Garrison menos 10. Hay que recordar que Churchill no va a estar si pillamos esto. O sea, sería el autoritario. Subiría el rey. Churchill estaría con lo de Ad Winston Churchill, no lo de Division Defense on Collective Territory y diplomacia de democráticos. Nada, vamos a hacer el Red Banner. Mr. Speaking. A Chesterton le quiero meter de cabeza, pero de cabeza, o sea, política y todo, vamos. Anarquistas en la Gran Bretaña. Comuna de Londres. Socialdemócratas. Yemen naciones nada. Trato de Bulgaria. Ah, vale, o sea, Australasia también se ha. Vale, Herbert Kirchner. No, Kitchener. Estatocracia. Orange Order. Ready, sir.
Vale, el protofascismo baneado. Sentimiento antiguerra. Fua. A ver por qué se tiran, pero madre mía. Los Estados Confederados han sido anexionados. No, espera, mejor. Perdemos 3 días, pero es que veo ideal más hacer esto. Y rápidamente, porque esto pinta ya que se va a hacer. O sea, que van a ganar los socialistas. Aquí voy a marchar con mi ejército. Estamos yendo bien, pero más que habría que buscar. Vale, todo está bajando, ¿no? Tierra y libertad.
Manuel Gutiérrez. Si es que de hecho del otro mano le voy a ir a partir el cuello. Así que no esperamos. ¿Esto qué cojones? Se ha hecho una cosa. No sé qué cojones, pero bueno. Nada. Vale, fuera coñas. No creo que haga falta muchas unidades. Ready, sir. Así que le voy a agarrar. Attention. All in. A ver qué termina pasando, pero no me esperaba lo de los socialistas, ¿eh? Ah, que ahora. Hostia, tú, que aquí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? ¿Y por qué no puedo? Nada, pues venga de cabeza. Indochina francesa hecho por los autoritarios ahora mismo. O sea, es que me da bastante risa Francia ahí con la bandera francesa y tal. Espérate, ¿y esto? Ah, anti-German propaganda, vale, es como que se están preparando para el conflicto. Ay. Bueno, de momento parece un poco histórico, ¿no? O sea, no. 1914. Aunque bueno, Serbia no creo que vaya a hacer nada. Lo siento mucho. Pero no veo a Serbia generando ahí una explosión o algo y a la surprise, ¿no? Conflicto armado. Anda, y Bulgaria de hecho está aguantando y no solo eso, sino tira. Al mío. Espérate que Bulgaria no dé la sorpresa ahora, ¿eh? Hombre, yo lo veo bastante fuerte esto.
Vale. Hemos alejado a todo Kiski de esto. Voy a meter, si puedo, a Chesterton. Aquí está. Sí, es que Chesterton es un grande, me da poder político. Y no sé si había más así. Non Coleman Power me podría venir muy bien. Pero lo ideal sería alguien que... Papa Benedicto XV. A ver, lo ideal es alguien que... Vale, este tío ha muerto. William Thomas... Oh. Oh. A ver, yo lo que quiero es... Mira, Damage Garrison, este podía estar muy bien. Non Core, Florence, vale. A ver, yo era por si alguien ofrece Copylands, pero no veo ninguno. Este, por ejemplo, está bien, pero es que este está mucho mejor. Aunque sea menos, el Damage Garrison me viene muy bien. Ahí teniendo el Chesterton... Douglas High. No es socialista este. Da igual. O sea que salvo por los dos de arriba, el resto es como de requisito no ser socialista. Bueno, salvo por los dos de arriba que el resto no hace falta y tal, pero es como de requisito, no hay que ser socialista. Bueno, en Reino Unido no, la verdad es que es eso. Reino Unido es un país como tal, como muy monárquico. Y claro. Pues se entiende, en cierta manera se entiende. El príncipe Eduardo de Gales. 14. Que estamos. Ah, pensé que lo había pausado, lo juro. Pues qué pena. Pues eso, Portugal se va a hacer una república. Está ahí resistiendo en Porto, pero va mal. Leva en masa. La América constitucionalista. Así la mencionada. Más que el partido. Es que creo que voy a hacer esto automático. Es que dice más del 90% de apoyo de guerra. Bueno, ¿y cómo conseguimos ese apoyo de guerra? ¿Aquí me va a dar apoyo de guerra a estos? No, ¿verdad? Ah, este tendrían que haberlo dejado sin más, ¿eh? O sea, entiendo que este, como que necesites algo de esto, pero ya de aquí, puedes entender, ¿no? Pues creo que permitidme, vamos a poner lo de focus, no checks. Y focus autocomplete. Epa. Sobre todo esto, entender que no lo hago con fines de ganar, sino para hacerlo más entretenido. Mira, el militar y tal, esto ya que está casi acabado, permitidme que lo complete también. Esto lo hacemos. Esto ahora autocomplete y no checks fuera. Vale, ya tenemos el casus belli de puppet. ¡Atención! Anda, genial. ¡Polen! Pero ¿cuál es el que está más a la ¡Hatchen! izquierda? Vale, pues este.
Voy a generar los generales más cualificados. Esperamos un poco. Protesta todo lo que quieras, voy a por ti. Vale, ¿cuántas unidades son? No lo sabemos. ¡Hanson! ¡Hanson! Ah, que aquí había unidades, entonces. ¡Qué desastre! ¡Yes! Bueno, por lo menos tenemos buenas unidades. Ah, vale, que si tenemos X copilans, nos los podemos integrar. Por ejemplo, esto así. Vale, lo pillo. No lo había pensado. De socialistas va la cosa, ¿no? Podrá resistir todo lo que quieras, que si no tiene una producción alta no va a poder contra mí. Vale, vamos a llevar por aquí. ¡Ready! ¡Move out! Es corre mío, ¿no?
O sea, Grecia no está haciendo una mierda para encima darle Chipre. Fran Fernando sobrevive al intento de asesinato. Que les estoy ganando, o sea, como para encima declarar la guerra. El reino de Italia se une a ellos. Revueltas en Quebec. ¿Tiene algo de focos? Porque me da interés, ¿te imaginas? A ver, hay margen para pillarles, pero. Y ahora que me fijo, esto lo hemos dejado un poco. Bueno. Ay, se me olvidó Alaska. Se me olvidó meter gente en Alaska. En fin, vamos a dejar esto por aquí. Irlanda va bien. Ya hay guerra en Europa. Se han formado los poderes centrales contra la Entente. Siendo sinceros, confío más en que va a ganar la Entente. De hecho, estoy por aliarme con ellos. Si se puede, claro. ¿Qué pinta? Hay como una en plan lucha contra el socialismo. Tenemos claimado zonas suyas, pero que sea la. Sí, tipo esto. Habrá que irlo viendo, yo lo voy a dejar por aquí. Brasil. Ay, verdad, Brasil tiene. Pinta guay, ya veremos. Lo dejo por aquí, de momento, cuidaros y nos vemos en un próximo vídeo. Deus vult.